sentimos unos compañeros de ustedes luchando para tener todos los derechos que los docentes han sido negados por más de 20 años. El objetivo es ser lo más justo posible en cada una de las decisiones que podríamos tomar. Digamos, es el derecho que tenemos todos los docentes de hoy permanecer en la universidad. Y luego una segunda etapa, que es la permanencia del docente dentro de la universidad, donde sí es un deber de nosotros capacitarnos y ser evaluados permanentemente, como lo dice el convenio colectivo de trabajo, para poder permanecer en este cargo que ha sido asignado como en una primera etapa como un ingreso. Creemos y estamos convencidos que la calidad académica no es solamente el ingreso con un concurso docente. Ya todos conocemos la historia de los concursos que han venido en el pasado. Todos los docentes que tengan más de 2 años o igual a 2 años a partir de esta fecha, el 1 de julio de 2015, directamente tienen un ingreso a la carrera docente y son efectivos docentes universitarios. En primer lugar, decirles que, bueno, muchas gracias por estar hoy, por acompañar y por ser parte también de este diálogo tan necesario, tan oportuno y tan importante para que todos tengamos la claridad de lo que estamos viviendo y de lo que tenemos que celebrar como comunidad docente. Esto es producto de definiciones que hemos tomado, de definiciones políticas que asumimos en la gestión para reconocernos primero como sujetos de derecho. Siempre ha primado la idea de buscar las mejores condiciones para que se entienda que el ingreso a la carrera docente, que la estabilidad, la regularización, el convenio colectivo de trabajo que tenemos los docentes, es una situación muy favorable para todos. Que una vez consolidados estos derechos laborales en la condición de docente regular, de ir hacia la efectivación, implica notoriamente la ampliación de derechos políticos, que lo estamos trabajando en el estatuto. ¿Esto qué significa? Que hoy de los 2.500 docentes que tiene la universidad, esta medida permitiría que cerca de 1.700, 1.800 docentes ingresen en este sistema, son 1.800 docentes que pueden adquirir la condición, los derechos políticos, que pueden participar y estar en las listas de las agrupaciones políticas que se presenten en las próximas elecciones, o sea que va a implicar también otras condiciones para que también se asuman en el cogobierno de la universidad, ¿sí? Y para que no existan excusas o motivos de que son pocos los docentes que pueden ser candidatos, son pocos los que pueden estar en lista, que no se pueden armar listas porque no hay, no, sino que hoy tenemos también la posibilidad de ampliar ese padrón y de ampliar estas condiciones, lo cual es algo beneficioso. Ha quedado demostrado que en el proceso de esta negociación paritaria se han superado las diferencias individuales, personales, por un criterio superior. Sabemos perfectamente que los docentes de la Universidad Nacional de La Rioja, la mayoría no tuvo la oportunidad del acceso del concurso y obviamente tampoco tuvo la oportunidad de la formación y la capacitación para llevar al aula otras condiciones de la enseñanza y mejorar la calidad de la docencia y la excelencia en la educación. Nosotros sostenemos firmemente que la excelencia se logra con la mejor docencia, con la mejor calidad del ejercicio de la docencia en el aula en principio. Y después también sostenemos de que este criterio que se ha aplicado, por el cual debemos reconocer que políticamente la universidad está encuadrada en un proceso de proyecto progresista que toma los avances de la discusión de la universidad pública en este momento. Ahora, ¿de quién va a depender la permanencia? De cada uno de nosotros. Si nos capacitamos, si nos actualizamos y si respondemos cada 2 o 4 años a la evaluación cerrada por la cual debemos pasar. No de un patrón
que diga sí, no. Cobra mucha antigüedad, lo corro. Está enfermo, le ocasiona gasto a la obra social, lo corro. O piensa distinto, afuera. Le concurso al que quiero y gana el que quiero. Eso se terminó en esta universidad.